¡Buenas, chicos! Dragon Ball Super Super Hero, chicos. Eso es, chicos. Hoy, como estoy viendo la miniatura, tenemos un vídeo de IndieArk en el que abajo en la descripción tenéis su canal, que ya sabéis que para nosotros es el experto número uno en niveles de poder de Dragon Ball y muchísimos más anime y películas que hace, ¿vale, señores? Hoy vamos a ver la nueva transformación de Gohan en la película que estamos fritos por ver, que nada más que la tengamos, plataforma morada. Y la veis con nosotros, gente, ¿vale? Nueva transformación. Nos lo van a explicar aquí en IndieArk en el cómo ha podido llegar a ese nivel mega ultra epic good, ¿vale? Así que, señores, vamos a verlo y después lo comentamos. ¡Vamos! ¡Toma! Vámonos ahí. ¡Qué bonito! Ya sabéis, señores, super, abajo super la descripción, canal de IndieArk en el. Acaba de ser estrenado en Japón. Y si bien es cierto, aún no tenemos imágenes oficiales sobre la batalla final. Algo se ha filtrado por ahí, pero un rumor bastante poderoso que se va extendiendo, el cual nos habla nada menos que de una nueva transformación para Gohan. Tal como lo oyes, del mismo modo que Piccolo desbloqueó un nuevo poder extravagante, aparentemente Gohan también recibiría una nueva transformación durante estas batallas. Pero, ¿qué es lo que sabemos de este nuevo estado de Gohan? Que hay por de su fin poder protagonismo y de su Gohan, tío. Sí, tío. Pues, por fin. Para responder a todas estas preguntas, esto es Explicación. La nueva transformación de Gohan en Dragon Ball Super Super Hero. El guerrero místico blanco. La mosca. La nueva transformación de la cual hablaremos ahora está basada en algunos rumores no confirmados de la película, pero sí creo que es bastante probable que Gohan reciba este nuevo Power Up. Power Mega Tal Up, además. Está confirmado por los trailers oficiales, esta nueva amenaza desencadenada por la Patrulla Roja pondrá en peligro la estabilidad de todo este planeta. Y con Goku, Vegeta y Broly muy lejos en el espacio, la responsabilidad de proteger la Tierra recae sobre Gohan y Piccolo. Pero, ¿cómo es posible que Gohan pueda hacerse aún más poderoso de lo que ya es? Pues, como recordaremos, el nivel máximo de este personaje es el del estado definitivo, también conocido por los fans como el estado místico. Un nivel de poder tan grande que el mismo Gohan no pudo romperlo hasta la fecha. Pero, ¿cómo podemos sustentar un poder tan grande? ¿Cómo es posible que Gohan puede hacerse aún más poderoso de lo que ya es? Más mamadísimo. Pues para esto tenemos algunas explicaciones. La primera de ellas sería la energía mística divina. ¡Ojo! En este caso, el hijo de Goku tendría que acceder al poder de los dioses, transformando su energía a su estado divino. Sin embargo, esto no se quedaría así, ya que Goku es capaz de transformar su energía básica a su forma de Super Saiyajin Dios. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Adquiriendo un color rojo. Del mismo modo, también es capaz de transformar la energía S de su cuerpo. Mítica, Super Saiyan Blue ya es mítico, señores. Un color celeste o azul. En el caso de Gohan, este sería capaz de transformar no solo su energía base, ni la energía de sus células S, sino que podría transformar un tipo de energía aún más poderoso que existe dentro de su cuerpo. Conocida como la energía mística, se trata de una fuente de poder extraordinaria, la cual es muy superior a la energía S. ¿Qué sucedería si este tipo de energía tan poderosa fuera transformada a su forma divina? Pues sin lugar a dudas cambiaría de apariencia. Imagínate. Tomando un color mucho más brillante y convirtiendo a su poseedor en algo sin algo sin más poderoso. Guapo, los colores. Dios. Pero ¿acaso es posible que Gohan sea capaz de transformar su energía mística a su forma divina? Pues a simple vista la respuesta es no, ya que Saiyajin poderosos como Goku y Vegeta jamás pudieran hacer esto por sí mismos. Eso es verdad, sino que en el caso de Goku, este tuvo que haber experimentado la energía divina en su propio cuerpo antes de poder dominarla. Y de hecho, al igual que Vegeta, también necesitó del entrenamiento de un ángel para aprender a dominar este tipo de energía. Y Gohan no entrenó jamás con Whis ni nada. Pero no debemos olvidar que estamos hablando de Gohan, quien según se dice, el boss, el jefazo, es uno el de King. Los guerreros más talentosos que existen en esta serie. Pero, ¿acaso sería posible que Gohan aprendiera a utilizar la energía divina simplemente por observar a su padre?
Pues ciertamente, esto parece bastante difícil, pero no imposible. La segunda opción para explicar el poder de esta transformación sería que se trate de un estado místico perfeccionado. En otras palabras, prescindiríamos por completo del concepto de la energía divina. Se trataría de un nuevo estado legendario usado por algún guerrero místico en el pasado. Vale. En este caso, nos explicarían que hace mucho tiempo, los guerreros que recibían el poder del Supremo Kaiosama podían alcanzar una transformación aún más poderosa o pura, la cual se caracterizaría por tener una apariencia muy diferente. En este caso, Gohan, luego de tantos años de experiencia con la energía mística, habría sido capaz de llevar su transformación hacia el siguiente nivel. A otro nivel. Alcanzando un estado mucho más perfecto. Esta explicación podría funcionar bastante bien, pero para eso se tendría que tener un trasfondo durante la película. Por lo menos tomarse algunos minutos para sustentar que el estado místico pueda llegar un nivel más lejos. ¡Uf! Yo estoy frito, ¿qué estoy frito, finalmente, gente? Frito. Podríamos utilizar la excusa más simple de todas. Y es que el poder de esta nueva transformación se debería simplemente al potencial ilimitado de Gohan. Está, pues que está mamadísimo ya. En la serie se nos dijo una y otra vez que Gohan posee un potencial bastante superior al de su padre. Eso es verdad, ¿eh? Siendo capaz de liberar un poder muy excepcional cada vez que se enfada. Que desde que era chico ya era súper poderoso. Pudo superar las 1200 unidades de poder. Siendo capaz de lastimar al mismo Raditz. Durante fue capaz de superar el poder del Super Saiyajin Full Power, desbloqueando chico, la ¿eh? Siguiente fase de la transformación. Y Goku tuvo que esperar a ser mayor. 2. Quizá mediante la ira, Gohan podría ser capaz de realizar la misma proeza, desbloquear algo así como una fase 2 del estado. Grito místico. Épico. Sea como sea, espero que si finalmente Gohan recibe una nueva transformación, le expliquen con la suficiente coherencia y calma durante la no película. Que se inventen pero, ahí ¿qué cualquier hay rollo? De la apariencia? ¡Ojo! Pues es así, es así, es así. ¡Dios mío! Estaría súper épico, se trataría de una transformación con el cabello claro. Es muy parecido a esa, ¿eh? Cierto parecido con el Ultra Instinto. Aunque claramente se trata de algo completamente diferente. No, porque ya se ha filtrado. Su cabello luce mucho más brillante, su tono más que plateado es púrpura claro. En este caso, el cambio de color de su cabello. Vamos, tiene que ser parecido a eso. Exactamente, al cambio de la naturaleza de su energía aquí. Dios. Pues como sabemos, todos los Saiyajin poseen un tipo de cabello muy especial, el cual puede sobrecargarse con todo tipo de energía. En el caso del Ultra Instinto, Goku adquiere un color plateado en el cabello como una reminiscencia de la naturaleza de los propios ángeles. En el caso de Gohan, claro, sería algo bastante diferente. Pues simplemente se trataría de un fenómeno visual producto de la evolución de la naturaleza de su energía. ¡Dios! De ser todo esto cierto, significaría solo una cosa, que así como la energía S al evolucionar cambia a un color azul, azul. La energía mística cambiaría a un tono mucho más claro ¿sí? con tonos púrpura. Sí, 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 tiene todo el sentido, ¿eh, gente? Color de sus ojos, tenemos un fenómeno muy parecido al del cabello, pues ¿el ojo las rosa, pupilas tío? De los Saiyajin también cambian de color cuando estos se transforman o se llenan de energía aquí. En este caso, los ojos de Gohan cambiarían a un color púrpura bastante brillante, o incluso podría tomar un tono rojizo. Todo esto reflejando la sobrecarga de energía mística que lleva dentro de su cuerpo. Gohan finalmente mamadísimo, mamadísimo. El tamaño del cabello, pues según se cree, cuando Gohan alcance esta nueva transformación, el volumen de su cabello aumentará dramáticamente, fenómeno que ciertamente ya fue explicado hace bastante tiempo. Pues eso, como eso, dijimos, eso. El cabello de los Saiyajin es bastante especial y puede sobrecargarse con energía ki. En el caso del Super Saiyajin 3, el guerrero sobrecarga su cabello llenándolo con enormes cantidades de energía, lo cual produce que se hinche como una esponja, elevando su volumen bastantes veces. En este caso, la energía mística de Gohan sería tan alta que también pelo llenaría sería su cabello largo, aumentando ¿sabes? Su volumen. No, y por lo tanto, haciéndose a simple vista mucho más grande. Finalmente, tenemos la apariencia de su aura, la cual en este caso sería una aura clara, muy brillante, parecido al color de su cabello, pero rodeado de rayos y energía de color púrpura. ¡Dios! También muy parecido al color de sus ojos. Brutal, ¿eh? En este brutal. Caso, nos estaría mostrando la misma naturaleza de su energía aquí, la cual habría alcanzado un nivel divino, o en su defecto sería una energía mística evolucionada. Como consecuencia, tendríamos un guerrero con una apariencia bastante imponente. ¡Mamadísimo, tío! Creo que para que Gohan reciba una nueva transformación,
es necesario que se someta a otro entrenamiento. Un entrenamiento mucho más fuerte y difícil que los que tuvo hasta la fecha. Hombre, ya ve. De otro modo me resultaría bastante difícil aceptar que Gohan pueda desbloquear un poder tan grande. ¿Es que se podía? También he de admitir que Gohan es un personaje bastante peculiar. Pues Gohan del futuro. De Goku suele liberar poderes asombrosos prácticamente sin esforzarse demasiado. Es cierto, como es cierto. Si se tratara de un genio en las batallas, el cual simplemente no sabe hacer uso de sus facultades. Ah, mira, una Gohan. De esas personas que tiene la capacidad. Ah, sí, pues, esto es todo lo que sabemos. Vamos, que tiene un potencial next level, ¿vale? Y que en esta película, a ver. Podamos se transforma. Ver más adelante. Entonces va a ser muy prota de esta peli, ¿no? Gente, ya sabéis, si queréis más videitos de Indie Arcanel, abajo en los comentarios nos lo decís, ¿vale? Sí, sí, pues quiero que me ponga el de la transformación de Piccolo. Pues lo buscamos, señores, y lo reaccionamos aquí con vosotros. Ya sabéis, en la descripción su canal Indie Arcanel. Son vídeos muy interesantes. Muy top, ¿eh? Que te explican al detalle cosas que nadie lo hace. Ay, es que eso es así, señores. Y ya sabéis, chicos, si os mola, dadle a like, suscribiros, la campanita. Y nos vemos en un próximo video anime. ¡Ah!